La Fiscalía de Droga de Los Santos logra sentencia condenatoria ante el Tribunal de Garantías de la Provincia de Los Santos a un ciudadano de nacionalidad panameña, dentro del cual se le condena a la pena principal de 90 meses de prisión y como pena accesoria el comiso de $148.25 por el delito de venta de drogas. Esto en virtud de los hechos que datan de la fecha 18 de agosto de 2022 y 7 de octubre de 2022, donde se ejecuta una operación encubierta encaminada a la realización de dos compras controladas donde se obtuvo resultado positivo en virtud de que este ciudadano vende en dos ocasiones de manera directa y personal a un agente encubierto sustancias ilícitas, siendo esta última fecha dentro de la misma donde se logra la ubicación de la totalidad del dinero autorizado para esta compra controlada de drogas, al igual que se ubican más sustancias ilícitas.